todos tienen a España como el país donde se ha producido el primer contagio de ébola del mundo fuera de África. Sí, Antonio, repasamos algunos medios internacionales porque nada más conocerse el caso ocupó las portadas de muchísimos, por ejemplo, europeos, el británico The Guardian, que cuenta en la noticia pues todo lo que ha sucedido, el caso de la enfermera, y dice que bueno, que el gobierno debe dar una respuesta rápida y que no se debe generar alarma en la sociedad. Otros medios europeos, como por ejemplo el francés Le Monde, el alemán Bild o el italiano Corriere della Sera, titulan primer contagio de ébola en España, también en Europa, también medios estadounidenses como The Washington Post, New York Times, titulan enfermera en España, primera contagiada de ébola fuera de África. Todos destacando esa rueda de prensa de Mato, pero sobre todo incidiendo en que este es el primer contagio fuera de África. Pero hay más, porque en las televisiones la noticia también llegó, Antonio, y ayer en los informativos de noticias, informativos de Medio Mundo, se escuchaban sobre todo dos palabras: Spain, España, y ébola. A Spanish nurse who helped treat two Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed, making her the very first person known to have contracted Ebola outside of Africa. Une infirmière de l'hôpital où sont morts deux malades d'Ebola est atteinte elle-même du virus. C'est le premier cas de contamination en Europe. C'est même le premier cas de contamination en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Primo caso di contagio da Ebola in Europa. This is the first time Ebola has been transmitted person to person outside. Bueno, the first time. Victoria Trujillo, es otra de las grandes preguntas. Usted como experta, ¿hemos hecho bien trayéndoles a estos dos misioneros sabiendo que no hay tratamiento, que no hay antídoto, que no hay medicina, que no estamos preparados? Yo en eso no voy a entrar. Simplemente voy a hacer un paralelismo. Por la ley de sostenibilidad, este gobierno, a todo español que salga del país durante 3 meses, se queda sin cobertura sanitaria. Yo lo que quiero es que, por principio de igualdad y de equidad, seamos todos tratados de la misma manera.